Hijo, ¿qué haces ahí? ¿Te has quedado dormido? No. ¿Y entonces? ¿Te has salido antes del trabajo? Estoy bien, no me pasa nada. ¿Y qué haces aquí a estas horas? No me digas que han vuelto a cerrar el café. No, esto no. Es un sinvivir. No han cerrado el café, madre. Me he ido yo, ya no trabajo allí. ¿Qué te has ido? Sí, esta mañana hablé con don Víctor y le dije que me iba. ¿Por Dorita? Sí, por Dorita. Porque cada vez que nos cruzábamos nos discutíamos y al final habrían optado por echarnos a los dos. Y ella no tiene trabajo, así que mejor me voy yo que me queda al mercado. Si es que eres más bueno, que Dios te bendiga, hijo. No se preocupe, ya encontraré algo. No, tú no tienes que encontrar nada más, porque ya tienes bastante con lo del mercado. ¿Pero quién será a estas horas? No lo sé. ¿Algún vecino? Hola. ¿Américo? No dejes a la chiquilla en la puerta. Pasa, hija. Hola. ¿Qué tal, Dorita? Bien. Bueno, yo voy a estar en la habitación por si necesitáis algo. Siéntate. ¿Quieres tomar algo? No. Sí, por favor, un vaso de agua. ¿Qué haces aquí? ¿No tendrías que estar trabajando? No me digas que también... No. Encarna me ha dado permiso. He ido a buscarte al mercado. Me he pateado aquello de punta, acabo como una tonta, pero no... Pues nos habremos cruzado, porque yo he llegado hace nada. Dorita, Américo, yo... Perdóname. No, dime tú. No, di. No, dime tú, en serio, que has venido aquí por... Tienes razón, perdóname. No pasa nada, dime. Que perdóname, que yo sé que últimamente he estado insoportable por todo el tema de los celos, pero es que es porque te quiero, ¿entiendes? Sí. Y no te quiero perder. Y yo no sé qué me pasa, pero es que cada vez que veo a Lucía contigo me entra un dolor de tripa que no puedo ir. Y yo sé que es normal, y lo sé, porque vivís juntos y os lleváis bien. Sí, supongo que es normal. Mira, yo en el fondo sé que Lucía es mala, lo sé. Pero es que yo no soy la novia de Lucía, en todo caso soy la tuya. Y es en ti en quien tengo que confiar. Y eso he venido a decirte, que confío en ti y que te quiero y que me perdones. Ya, Dorita, pero me temo que... eres tú la que me tiene que perdonar a mí. ¿Yo por qué? Bueno, porque no he sido del todo honesto contigo. ¿Por qué no? Porque antes de que tú y yo rompiéramos, besé a Lucía. Fue un simple beso, sin importancia, no fue a mayores, pero desde ese momento estoy confundido y necesito saber lo que siento por ti y lo que siento por ella. Y lo siento muchísimo, de verdad, pero creo que lo mejor es poner la verdad encima de la mesa. Y no quiero engañarte. Ni a ti, ni a ella, ni a nadie. Dorita, ¿dónde vas? ¡Dorita!